Bueno, hola amigos. Hoy vamos a estar haciendo un buceo de bautismo. ¿Dónde? Villa del Dique, Valle de Calamuchita, en el embalse del río Tercero. Es el embalse más grande de la provincia de Córdoba. Hoy no vamos a hacer nota de pesca, hoy vamos a hacer una nota de buceo, algo distinto. Sobre todo para mí, una experiencia nueva, que bueno, acá me contacté con un operador de buceo, José, que ya lo vamos a presentar. Así que bueno, estamos preparando todo, ya tenemos la embarcación para bajarlas acá al lago. Bueno, vamos a recorrer algunos sectores del lago como para ver qué es esta nueva actividad, qué sorpresa nos va a demandar. Así que bueno, ya estamos preparando todo, todo nuevo para mí, patas de rana, equipos de neopren, tubos de oxígeno. Así que bueno, vamos a ir viendo las imágenes, vamos a ir compartiendo con ustedes todo lo que vamos a ir haciendo, y ya vamos a charlar un cachito con José para que nos cuente un poquito de qué se trata todo esto, si se puede hacer, todas las personas lo pueden hacer, si entraña algún riesgo o no. Así que bueno, ya vamos con las imágenes. Dale. Bueno amigos, acá nos encontramos con José, que es nuestro operador de buceo, nuestro instructor. Con él vamos a realizar este primer bautismo de buceo. Algo nuevo para mí y para mucha gente que debe estar viendo el programa. Así que bueno, queremos presentar acá a José, nuestro instructor. Bienvenido al programa, José. Bueno, quiero que saludes a todos los televidentes. Buen día a toda la audiencia. Gracias por invitarnos. Perfecto. Es más, te agradecemos nosotros que nos permita poder mostrar y poder disfrutar de esta actividad, que para mucha gente es nueva, como lo es para mí, que va a ser mi primer buceo. Si bien, como hablábamos hoy, sí, yo hacía snorkel, pero nunca es algo inmersión. Muy fácil. Cualquier persona lo puede hacer. ¿Hay límites de edades? No. ¿Lo puede hacer toda la familia? 5 o 6 añitos, que hay nenes que la verdad andan muy bien en el agua, no le tienen miedo al agua. Por lo general los niños no le tienen miedo, sí hay que tener el respeto y cuidar a los niños, pero de 5 o 6 añitos en adelante lo pueden hacer, ningún problema. 60, 70 años, ningún problema. Esta es una actividad muy linda, muy familiar, se arriman todos el día que alguien viene a bucear, equipo de mate, y lo hace cualquiera. Perfecto. También nos contabas que por ahí se puede hacer esta primera experiencia, este bautismo de buceo, en piletas de natación. Exactamente. Hoy con el tema del COVID hay mucha gente que no sale y se queda en casa porque tiene su pileta y está más cómodo y no se quiere arriesgar. Cargamos todos los equipos en el vehículo, nos dirigimos al lugar con los equipos y hacemos bucear toda la familia en la pileta. Perfecto. Respecto al límite de edad, me decías que no hay problema. Aparte, siempre, como me comentaba hoy, se trabaja, o el bautismo de buceo es con un instructor al lado de uno. Nunca la inmersión es solo. Siempre cuando buceo con una sola persona. Yo me aboco a la persona que viene en el momento, por más que sean 3, supongamos, 2 nenes, papá, bueno, se hace bucear de uno, se le explica uno a esa persona y se bucea con esa persona. Esa persona siempre baja acompañada de un instructor. Así se arriman también muchos que ya son buzos certificados y bucean siempre acompañados de un instructor. Jamás se bucea solo. Eso es por seguridad total. Bueno, exactamente. Contanos un poquito y contale a la audiencia qué es lo que tenemos acá atrás, que bueno, no conocemos nada. Esto nosotros es lo que por lo general ven cuando ven en las tele y en las películas, el equipo de buceo que van en la espalda, tenemos el tubo, el regulador y un chaleco compensador. El chaleco compensador es el que hace que cuando nos metemos al agua, nosotros lo inflamos y vamos hacia arriba. Y a medida que lo desinflamos, ¿sí?, bajamos de poquito. Esta es la tráquea, de acá inflamos o desinflamos el chaleco. O sea, si en algún momento queremos salir a la superficie, inflamos el chaleco, claro, todo, y nos quedamos arriba flotando como si nada y volvemos hacia la orilla o hacia el barco, de acuerdo a cómo vayamos a bucear ese día. La verdad, cuando uno compra equipos de buceo, en cualquier casa de buceo que compre, los equipos son todos buenos, jamás van a encontrar algo media calidad, no existe. Todos andan muy bien. Perfecto. Y una pregunta que te voy a hacer yo y que se va a estar haciendo la audiencia seguramente. Esto es el regulador. Exactamente. Esto trabajamos en la boca. Si ustedes ven, tenemos 2 por equipo, ¿no es cierto? Este es el secundario, el que usa la persona para bucear. Y este es el que llevamos por las dudas si nuestro compañero se queda sin aire. Ustedes ven que uno es más largo que el otro, entonces le puede donar aire al compañero. Hoy en día esto se higieniza antes de meternos al agua, el alcoholcito, lo limpiamos bien. Todo esto es personal, lo usa una sola persona y nada más. Y el tema de higiene, bueno, precisamente por la protección contra el COVID, que es lo que estábamos hablando. Así que bueno, ya tenemos los equipos cargados, vamos a bajar la embarcación y nos vamos a dirigir acá a algunos sectores del lago que son muy, muy lindos, según nos comentaba José, para
para realizar la inmersión, que tienen muy buena visibilidad, el agua muy cristalina. Así que bueno, vamos a ir compartiendo las imágenes con todos ustedes. ¿Inclinas? Sí. Muy bien. Bueno, acá nos estamos preparando para hacer el buceo de bautismo. Acá José me está vistiendo, me está poniendo todos los equipos. Este traje de neopren, me están poniendo unos plomos en la espalda para poder descender, según lo que nos explicó. Así que ya cuando estemos todos vestiditos, vamos a volver a mostrar las imágenes. El buceo siempre es de a dos, claro, ¿me entiendes? Claro. Yo en este momento, yo te ayudo, te equipo todo a vos. Yo siempre cuando voy a bucear con mi compañero, entre los dos, revisan que le esté abierto, ¿me entiendes? Que el equipo esté bien configurado. Regresando, realmente una actividad fascinante. Se los recomiendo a todos los que visiten el Valle de Calamuchita. Esto es realmente muy, muy lindo para hacer, es una experiencia nueva. Este bautismo de buceo, realmente una hermosura. Te agradezco, José. Por favor. Realmente viví una experiencia muy, muy, muy linda. Por favor. Es algo realmente que no pensaba que era así. No, gracias a usted. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de las imágenes. Espero que les haya gustado el programa y si Dios quiere nos estaremos viendo la próxima.